Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, teacher. Noches, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal están? Bien, muy Qué bien. bueno, me alegra mucho. Very, very good sería. Sí, correcto, ¿No? así sería, very good. Ah. Sí, sería, very good. Muy bien. Y casi vamos a dar comienzo, ¿verdad? Sí. Falta muy, muy poco. Con respecto al mensaje que les mandaron, pues mañana al parecer nos vamos a tener que conectar, ¿verdad? En la misma hora y a través de lo que es este mismo enlace, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo. Si ustedes tienen algún inconveniente, los invito a que puedan hacer llegar cualquier clase de justificación, ¿verdad? A través del mensaje, ¿verdad? De la persona que se le envió el mensaje. Entonces, si ustedes llegaran a tener algún inconveniente, ¿verdad? Si fuese ese el caso, y si no, pues aquí nos vamos a ver. Ese día fue el día que a mí se me inundó el canal. Bien lo recuerdo porque se estaba llenando de agua la casa, entonces no había manera, ¿verdad? Para mí, porque no los podía dejar solitos y así. Así que ese es el día, por si alguien se estaba preguntando, ¿verdad? ¿Qué día era? Y yo lo recuerdo bien porque sí fue un miércoles. Fue el miércoles que a mí se me inundó el canal porque estaba tapado de hojas del árbol de aguacate. Entonces, básicamente ese fue el inconveniente. Pero, como les digo, ¿verdad? Ahí, cualquier inconveniente que tengan, siempre avísenlo, háganlo saber, ¿verdad? Por si pasa algo. No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Permítanme un segundo. Muy bien. Solamente algo, ¿verdad? Lamento recurrir a esta situación acá, dentro de lo que es la conferencia, ¿verdad? Pero en este caso, la señorita Angie Abigail Aguilar de López no ha completado lo que es la plataforma virtual. Necesito, por favor, que si le es posible, avance el día de mañana lo que pueda avanzar, puesto me están notificando a mí de eso. Yo ya lo había visto, pero espero en ustedes, ¿verdad? Que ustedes puedan avanzar. Hace muchos días o la semana antepasada yo les dije que pues acá, de alguna manera, ustedes conocen la responsabilidad de adquirir una beca, ¿verdad? Las responsabilidades que cada una de las cosas conlleva. Todos sabemos nuestras responsabilidades, así como cuando vamos a la universidad, con nuestro trabajo, nuestras cosas. Esto es lo mismo. Es una responsabilidad, ¿verdad?, que usted adquiere para poder aprender. Más allá de ser una responsabilidad con INSAFOR, con las personas de la academia, con mi persona, es una responsabilidad con ustedes mismos, porque es para usted el aprendizaje, ¿verdad? Al final, quien se beneficia de todo esto, pues ya no es mí, ¿verdad? Porque yo cumplo con mi trabajo, con decirle esto, esto y esto es así, y así se dice, así se pronuncia, y eso a mí me da satisfacción, pero al final es usted el que le va a sacar un provecho mucho más grande. Entonces, de igual manera, recuerden que el 80%, ¿verdad?, es necesario para que le puedan dar su diploma. Si ustedes no cumplen con eso, no hay asistencia, ¿verdad?
ellos lo que hacen es que le quitan la beca. No sé qué otras cuestiones hay, ¿verdad? En este caso, al abandonarlo así o al no cumplirlo. Entonces, por favor, ¿verdad? Avancen, muchachos, avancen lo más que puedan. De verdad, es necesario que lo hagan. Así que lamento la situación tan incómoda, puesto para mí esto, créanme que es incómodo. Yo a mí no me gusta porque yo soy una persona que en lo personal a mí no me gusta que me llamen la atención dentro de un grupo, ¿verdad? Que digan, fulanito haga tal cosa, sutanito haga tal cosa. Entonces, para mí es una situación bastante penosa, ¿no? Porque, ¿verdad? Hay muchos que no han avanzado tanto como deberían, pero de verdad necesito, les suplico, les ruego que lo hagan por ustedes, ¿verdad? En este caso. Vamos a comenzar entonces después de esto. Si nos quedamos ayer en alguna parte que era lo de quién, ¿verdad? Estábamos viendo pues lo que son deportes al momento y es quién lo que nosotros vamos a estudiar este día. Así que pues vamos a comenzar. Vamos a ver. Acá tengo esto, ¿verdad? Ok. Buenas noches, Helen. Bienvenida. Conversation questions, right? Here I have some questions, right, that I would like you that you can go ahead and share with me and answer, right? Okay. Okay. Entiendo. Entiendo, Franklin. Gracias. Gracias por confirmar. Si tienen algún apagón, ¿verdad? También les pido el favor porque yo sé que está lloviendo. Hay apagones y bajones de internet. No sé qué ha pasado, el internet de Clara también está fallando, comentaban por ahí en las redes. Así que si tienen apagones de energía y tienen datos en su celular, ¿verdad? Mande un mensajito al grupo de WhatsApp y diga apagón de energía, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar pendientes. Conversation questions, right? I would like that you can think about the conversations that we have here and that you can share. For example, do you play any sports? In my case, when I was in the school, right, when I was in the seventh, eighth grade, I loved to play basketball, but that was a long time ago. Nowadays, I don't practice any sport. Do you practice any sport? ¿Ustedes practican algún deporte? Cuéntenme. Uh-huh. Yo no. Yo practicaba el fútbol. Ahora ya no. You used to practice football, okay? You used to practice football. That's wonderful. That's good. I used to practice ping pong. Ping pong. Yeah, that's interesting. I never learned how to play that. My sister does it. She loves it. Ah, really? Yes, she loves it. And she has the little the racket and the little ball, right? She used to play that. Who else? Me gustaría un encuentro deportivo, ya vi. Amistoso, le dice. It would be nice. Yeah. Con remate incluido. Oh, yeah. La apuesta, la soda y los churros. Ustedes van a ser el público en todo. La ranchita, le. All right. Who else? Okay. Who else? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Okay. So let's see. Are you a good player at any sports? Here we have soccer, baseball. Well, maybe not nowadays, but in any other sport. Are you good players? Si fueron buenos jugadores cuando lo practicaban, si lo practicaban o si lo practican actualmente. In average. Yes. In the average. Yeah. Okay. So good players. Okay. And
For example, nowadays, are you a team member from any sport team, or have you been in any team for playing this specific sport? ¿Han estado alguna vez en un equipo o actualmente son miembros de algún equipo? No. Esporádico nada más. Time to time, okay. Eventual. Just sometimes, okay. Sometimes, good, that's good. So that's your, any member of your family practice it? Any member of your family practice any type of a sport? Yes. Yes, who? Yeah. Who practices? Soccer. Soccer. Your son or someone else? My brother. ¿Quién practica de su casa el soccer? Mi hermano. Su hermana, your sister. Okay. Mi hermano. Su hermano. Oh, your brother. Sí, brother. Okay. Okay, your brother. Someone else? Anyone else in the family that might be doing swimming or something else? Any other sport? Taekwondo. Taekwondo? Who? You do? My brother. Your brother. My brother. Oh, okay. Your brother? Well, that's wonderful. Wow. That's not easy. That is not an easy sport, right? So who else? Who else? Someone else? Anyone in the family that practices any type of sport? Okay. Basketball. No. Basketball? Who? My children. Your children? Okay. Yeah. That's wonderful. Okay. Girls or boys? Ambos. Both, okay. Girl and boy, okay, that's good. That's really good. So they are going to be really tall. When you practice any type of a sport, right, that you need to stretch yourself, they're going to be very tall. Cuando practican algún deporte donde usted tiene que estirarse, la persona se hace bien grande, bien alta. When you do that, right? So probably they are going to be tall. Van a ser bastante altos, right? More than the rest. Okay, that's good. So let's see, let's continue, right? A question so far about this or any comment that you might have, preguntas o algún comentario que tengan, someone at who would like to share, or everything is good. Questions, no questions? No? No questions. Okay. Conversation, right? It says, I love sports. Who would like to be Lauren and who would like to be Justin? ¿Quién le gustaría ser Lauren y a quién le gustaría ser Justin? Okay. Okay, Kevin and Cristela. Cristela, you are going to be Lauren and Kevin is going to be Justin. Go ahead. Thank you. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, basket, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay, thank you very much. Good job. This word, right? This one is athlete. 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 ¿Verdad? Athlete. Que es atleta, ¿verdad? Athlete. Athlete. Okay. Alguien pregunta por la última conversación. No la ve bien, sí. ¿Cuál? Esta no se mira bien o está muy extraña. Está muy blurry la imagen. Se ve bien. La que acaban de hacer. Se ve bien. Se ve bien. Ok.
quizás alguna parte de la conexión estaría fallando allí. Dice, mira bien, ¿verdad? Me avisan si la ven blurry. Bueno, como esta es una captura de pantalla, ¿verdad? Literalmente de su manual virtual, ¿verdad? Entonces a veces se tiene que ver blurry. Cualquier cosa me avisan, ¿verdad? No, pero sí se ve bien. Y, pero sí se ve bien. Tal vez si están en teléfono también le pueden hacer zoom a la pantalla. Oh, sí, ¿verdad? Bueno, sí, allí, si ustedes tienen su manual virtual on handy, tómenlo del manual virtual porque es del manual virtual la conversación y eso lo que yo hice es una captura de pantalla. Entonces, a veces cuando hago la captura de pantalla y hago mucho zoom al manual virtual en PDF, también me lo tira blur. Pero si no, ustedes me avisan cualquier cosa, ¿verdad? So, veamos. Thank you very much. This one is going to be athlete, right? Athlete. Besides that, everything it is good, right? Let's remember that when you have WH questions, the intonation is falling. Cuando ustedes tengan una WH question, la entonación es hacia abajo, ¿verdad? Donde lleva la mayor fuerza de voz es en la WH y de ahí pues va hacia abajo. What do you do in your free time? What do you do in your free time? Hacia abajo, ¿verdad? Por lo general, las yes, no questions son las que van en raising intonation. Eso quiere decir que la raising intonation y la mayor parte de la fuerza de voz se va hacia atrás, ¿verdad? Esta palabra, cuando ustedes vean un question mark, denle la entonación. Really? 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 Es como, ¿verdad? La sorpresa, la pregunta. ¿Really? 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 Es de practicar emotions, ¿verdad? Feelings and emotions on the conversations. Así como nosotros en español, usted tiende a decir cuando está hablando con alguien, si está bien, si está triste, si está molesto, ¿verdad? O cualquier otra situación, solamente por escucharle el tono de voz. Entonces, es lo mismo acá en el inglés. Tiene que darle el sentimiento de la emoción, como si usted lo estuviera viviendo. Entonces, really, what sports do you play? What sports do you play? Entonces, para que se le oiga natural, ¿verdad? No se le oiga robotizado. Entonces, es de practicar eso. ¿Alguien más que le gustaría participar siendo Lauren y Justin? ¿Lauren y Justin? ¿Nadie más? ¿No one else? ¿No one else? ¿Nadie más? Ok, si no hay nadie más, entonces pasamos a lo siguiente. Regálenme un segundo. Ok. Okay, let's see. So if there are not someone else, right? Let's see, let's continue with what do we have here. Here we have another conversation in which includes Ken and Kent, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a estar estudiando este modal en específico, que es el modal para habilidades, ¿verdad? Para poder hacer algo. Bueno, nosotros queremos decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Acá tengo a Kyla and Philip. Who would like to be Kyla and who would like to be Philip? Who wants to do it? Okay, thank you, Jacqueline. You're going to be Kyla. Who wants to join to Jacqueline? ¿A quién le gustaría unirse, Jacqueline? No one? Okay, thank you. Todos bajaron la mano de una y solo me dejaron. Okay, so si gustan participar, voy a tener a Kevin y a Adriana primero. Luego voy a tener a Jacqueline. Voy a tener a Kevin y Adriana después. Y voy a tener a Jacqueline y a Adonai primero. Adonai, usted va a ser Philip. Go ahead. Oh, look, there's talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks.
Well, you can too. Oh no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, thank you very much. Good job. So this word, right? Practice, right? So thank you very much. I'm going to have Kevin and Adriana. Thank you, Jacqueline, as well for the participation. Go ahead, Kevin and Adriana. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too? Oh, no. I can sing, but I can play piano. So maybe can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Thank you very much. Pretty good participation, pretty good job. So let's see, questions about the vocabulary or the pronunciation. Do you have any question? Or everything's clear? Yes, no, all good? Everything clear. Everything is clear? Okay, so if everything is clear, this is will be the pronunciation, right? The pronunciation of the can is like it says, can, right? Can, 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 can. Como que usted tenga una K, una E y una N. Can, can, can. Como lo podemos ver acá. Cuando nosotros lo tenemos en negatividad es can't, 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 can't. I can sing very well. I can't sing very well. Entonces este can't, can't lleva al final una t, t, que es la T, ¿verdad? Que es la T. Si usted quisiera, podría decir simple y sencillamente cannot, cannot, cannot. Y también va a ser bastante aceptado, ¿verdad? Cannot, cannot. Cannot. Y si lo quiere decir en contracciones, can't, can't, can't. Esta sería, pues, en parte la pronunciación de ellos, ¿verdad? Preguntas acerca de esta pronunciación en específico. ¿Questions? Sí, yo tengo una, Miss. Diga, por favor, hágala. En la parte donde dice, feel, I can't. Y después, más adelantito dice, what can I do? Primero está diciendo una negación y después se refiere a que lo puede hacer o cómo. ¿Qué diferencia hay? No le entendí muy bien. Sí, no hay problema. Esta ya sería una pregunta, ¿verdad? Ya literalmente es una pregunta. Lo vamos a ver un poquito más a detalle en este momento. Can es en este caso un verbo modal, ¿verdad? No es un verbo auxiliar. Los verbos auxiliares son de otra categoría, como ya lo hablábamos en anteriores ocasiones. Esta es otra categoría de verbo y se llama modal verb. No deja de ser verbo por sí mismo, siempre sigue siendo un verbo, pero tiene esta categoría. Los modales tienen esta cuestión, ¿verdad? De como el español, de decir esto yo puedo. En este caso el quién es puedo, ¿verdad? Por ejemplo, should es deberías, ¿verdad? Could es podrías. Would es quisiera, ¿verdad? O me gustaría. Entonces, para esas palabras tal cuales que nosotros nos expresamos, cuando nos expresamos al español, en inglés existen ellos, que son los verbos modales. Y uno de estos verbos modales es el famoso can, que es el que vamos a estudiar nosotros. Con el can es bien sencillo utilizarlo. Usted puede utilizar any personal pronoun, para empezar,
Puede utilizar any personal pronoun. Y el verb in base form. Con los verbos modales se van a encontrar que son súper sencillos de utilizar, porque usted va a utilizar el mismo modal verb con cualquier pronombre personal. Aquí sin distinción, ¿verdad? Si es tercera persona, primera persona, segunda persona plural, etcétera, ¿verdad? Aquí con cualquiera que usted tenga sin hacer un mayor cambio ni en el verbo ni en el modal. Entonces nosotros vamos a tener, por lo tanto, sujeto plus can plus verb in base form. Eso es lo que nosotros vamos a tener en una oración afirmativa, ¿verdad? Esto va a ser una afirmación, ¿verdad? Esto va a ser una oración, ¿verdad? Una oración afirmativa. Y esa sería como que la fórmula, ¿verdad? Si lo quisiéramos ver con una fórmula. Acá yo podría tener he, podría tener we, podría tener I, ¿verdad? Para poder hacer, en este caso, la comparación y ustedes lo puedan ver mejor. Vamos a cambiar un poquito el color. Ok. Y acá yo puedo decir, he can sing, ¿verdad? We can play piano. ¿Verdad? Acá, por ejemplo, I can eat spicy food, ¿verdad? Yo puedo comer comida picante, ¿verdad? Si se fueran en un dado caso. Acá, si ustedes gustan, podrían agregarle, ¿verdad? Un complemento a su verbo. Si no solamente es el verbo, ¿verdad? Lo que usted va a tener. Ahí depende de lo que usted quiera expresar. Entonces, en las oraciones afirmativas, ¿verdad? Como lo dice en el modal, usted puede utilizar cualquier pronombre personal y el verbo siempre va a ir a su forma base. Eso sería en la primera parte, ¿verdad? Ahora con la pregunta, que es la pregunta que tiene Ariel, es la siguiente. Estas ya son preguntas tal cuales, ¿verdad? Ya es una pregunta. Questions. Y las questions, nosotros tenemos siempre dos categorías, right? We got two categories. Just no. Y tenemos la siguiente categoría que es WH. Questions. Tenemos la siguiente categoría que son las WH questions. Estas dos categorías aplican para cualquier tiempo, ¿verdad? Any tense that you are going to use, any modal, any structure. Cualquier, en este caso que usted tenga en cualquier tiempo, es lo mismo. Siempre van a haber preguntas de sí o no o WH question para cualquier modal de igual manera. En este caso, si usted quisiera hacer como una especie de fórmula, ¿verdad? Lo vamos a hacer de nueva cuenta. Color verde. Si tuviéramos una especie de fórmula, nosotros tuviéramos en este caso la WH question plus can plus the subject, ¿verdad? O el sujeto plus the verb in base form plus the complement, si usted lo llegara a tener, ¿verdad? Plus the little point. No olvidemos siempre, oh my God, plus the question mark, right? No olvidemos siempre que deben de llevar su question mark. Y aquí es donde nosotros tenemos la pregunta que le decía Philip. What can I do? ¿Qué puedo hacer, verdad? ¿Y qué puedo hacer?
Y esa literalmente ya es una pregunta, en este caso una WH question, right? Una WH question. Si tuviéramos de la primera categoría, que es la yes no question, entonces acá cambiaría un poco. Puesto nosotros solo estaríamos utilizando esta parte de acá, ¿verdad? Que es el can más el subject más el verbo en su forma base más un complemento. Entonces veamos una oración, ¿verdad? Veamos una oración, iría de la siguiente manera. Can you play soccer? Por ejemplo, si usted puede o ella puede o ellos pueden, ¿verdad? Jugar fútbol. Can you play soccer? Y acá es donde nosotros tenemos, ¿verdad? Una yes no question. Así serían de esta manera las preguntas. Siempre en cualquier tiempo, con cualquier modal que ustedes vayan a estudiar, van a ver este aspecto, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas con respecto a esto? ¿Preguntas, dudas? Solo tengo una pregunta con eso. Dígame, dígame. Digamos que en el caso de armar en otros tiempos verbales, como en pasado, por así decirlo, ¿cómo sería la estructura? ¿Un modal en pasado? ¿O el modal en pasado? Sería sí. Como la pregunta en pasado. Si usted quisiera hacerle la pregunta en pasado, vamos a tomar este ejemplo que yo ya tengo acá, de lo que es la del play soccer, ¿verdad? Entonces sería así. Así sería. Could you play soccer? Este sería, en este caso, el modal al pasado, ¿verdad? Si quisiera usted saber si en un punto específico en el pasado de la vida de esta persona podía jugar fútbol. Así sería. Ok, gracias. Ya está. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces la palabra que he puesto ahorita, que es cold, se le ocuparía como para decir pudiste jugar o sea, siempre refiriéndonos a pasado, ¿verdad? Entonces eso significaría la palabra cold. Sí, el detalle que cold, ¿verdad? En este caso, usted lo utilizaría para saber si la persona en algún punto en el pasado podía jugar fútbol. Por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas personas que se lastiman la rodilla y con el tiempo ya no pueden jugar, ¿verdad? Más que todo eso. Entonces, si usted le hace esta pregunta a alguien, usted literalmente le está preguntando si en algún punto en el pasado pudo jugar. También este could puede ser utilizado para regrets. Los regrets son como, en este caso, cosas de las que nos arrepentimos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, I could buy it. I could buy it and I didn't. ¿Verdad? Lo pude haber comprado y no lo hice. O sea, ahora que lo quiero comprar está más caro, por ejemplo. Entonces, este could, dependiendo del uso que usted le dé, si usted se lo quiere hacer como una habilidad acá, en esto que nosotros tenemos, que estamos estudiando habilidades, que es tal cual lo que nos toca, así sería. Es una habilidad que la persona probablemente poseyó en algún momento en el pasado, pero que ahora por A o B motivo no lo puede hacer, ¿verdad? Ya no lo hace. Entonces, si usted lo ocupa para algo más, usted estaría expresando como una especie de arrepentimiento. Esto va a depender mucho del uso que usted le dé, cuál sería el significado, ¿verdad? Que usted le quiere dar. Si realmente es como una habilidad que la persona poseyó, pues ahí se entiende. Pero si sería como una especie de regret también, ¿verdad?
Algo grande a destacar acerca de los modales es que los modales poseen diferentes usos, dependiendo del contexto de que usted lo utilice. Vamos a ver un par de ellos con can, no solamente con lo que son habilidades, ¿verdad? Porque acá ustedes solo ven can con habilidad, pero can no solamente es para habilidades. Can se utiliza para otras cosas más, igual que could. Cuando ustedes vean los modales en el intermedio, los van a ver en tres y tres, o en grupos de tres. Entonces, cada uno de ellos tiene diferente uso. Y dependiendo del contexto de la oración, así es el modal que se debe de utilizar. Pero eso lo van a ver más adelante, ¿verdad? Pero es importante que por lo menos ustedes sepan cómo se maneja. Entonces, si es al pasado, una habilidad al pasado es could, ¿verdad? Ese es el que estaríamos utilizando. Si fuese sí, ¿verdad? Lo van a ver más adelantito. ¿Preguntas, dudas acerca de Ken? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Todo good? No questions. No questions. Ok. Si no hay preguntas, vamos un poquito hacia lo que es la presentación, ¿verdad? Acá bien vimos lo que es la pronunciación. Parte de lo que es de ella, esto que ustedes ven acá arriba son los símbolos fonéticos, ¿verdad? Por lo general siempre lo van a encontrar en la mayoría de libros de texto. No se preocupe si usted no sabe qué es cada uno de ellos. Lo importante es que recuerde el sonido, ¿verdad? De la palabra. Entonces, eso es para referencia que usted lo tenga. Cada vez que usted vea un símbolo fonético de una T, es un sonido, ¿verdad? En el caso de la N, también es un sonido, N. Y, por lo general, las C se convierten en una K. Entonces, por eso usted cuando tiene una palabra con C, probablemente en los diccionarios usted va a encontrar una K, porque se pronuncian con K, K, ¿verdad? Can, can, can. Entonces, eso sería si usted tiene la curiosidad de estos símbolos, ¿verdad? Si en algún dado caso. Continuamos entonces. Lo que les comentaba. Can. Este es que no vamos a estar estudiando. Y can y sus usos, ¿verdad? Parte de sus usos. En el libro nos proponen can solamente para habilidades, ¿verdad? Pero como les comentaba, no solamente tenemos habilidades, sino que we can ask for permission, we can express an ability, we can express general truths, we can have possibilities, we can got requests, we can got offers, and we can got suggestions as well, right? En este caso, Ken tiene esta amplitud de opciones o posibilidades dependiendo de cómo usted estructure su oración y el contexto de ella, que se puede utilizar así. Puede ser utilizado para pedir permiso, para expresar una habilidad, que es lo que nosotros estamos estudiando, verdades en general, una posibilidad, un requerimiento o un pedir algo, ¿verdad? Pedirle algo a alguien, un request, una oferta de algo o una sugerencia. Ahí depende para lo que usted lo quiera utilizar, ¿verdad? Cada una de ellas, en este caso, tiene su diferente forma de actuar. Por ejemplo, en el permission, you can ask or give permission. Usted puede pedir o dar permiso de algo, ¿verdad? Si usted quiere utilizar el can. ¿Cuál es el que se utiliza más cuando uno está en un salón de clases para pedir permiso? ¿Cuál es el que más sacan los niños o las niñas o nosotros como adultos? Ir al baño. I can go to the bathroom. Ok. Al bathroom, ¿verdad? Tengamos cuidado con esa palabra bathroom. La palabra bathroom viene de la palabra bath, ¿verdad? Que es B de boy, de chico, ¿verdad? B de bota,
y lo que es la A, la TH, BAF, ¿verdad? Entonces, este BAF es exactamente latina, ¿verdad? Cuando usted me expresa el bathroom, usted tiene su tina, su toilet, el wash hand, probablemente, y ahí se baña, ¿verdad? Usted está al toilet, literalmente. ¿Qué pasa con los que la mayoría tenemos en casa? Porque nosotros tenemos una regadera. Entonces, eso se llama shower room. Shower room, como la regadera. Shower, take a shower. Entonces, esa es la shower, donde usted tiene, ¿verdad? La shower by itself, el toilet y el wash hand, si es posible, lo que es el lavamanos, ¿verdad? Si se le es posible. Si no, solamente está el toilet y la shower. Ese es el shower room. Ahora bien, al que nosotros debemos de pedir permiso, ¿verdad? Para ir es al restroom. Los restrooms son como los que están en los centros comerciales. Only the toilets and the wash hands, right? And as well, we have some mirrors there. Son como los que están en los malls y usted tiene solamente lo que es el lavado de la mano y están la serie de inodoros, ¿verdad? Esos son los restrooms y a los que generalmente nosotros vamos cuando estamos presenciales, ¿verdad? Restrooms. Entonces esa sería la diferencia. Ahora bien, hay otras cosas que se llaman washrooms. Los washrooms son los cuartos que ocupa el personal de limpieza o los janitors para lavar los mops, ¿verdad? O para tener diferentes químicos que ellos ocupan para limpiar los pisos. Entonces, esos son washrooms, ¿verdad? Usted lo puede expresar así, washrooms o cuartos de lavado, ¿verdad? Que hay por lo general. En algunos lugares están junto con los restrooms, en algunos otros están separados. Entonces, esa sería la diferencia. Cuando usted pida permiso para poder ir al inodoro o al baño, usted debe decir, "Can I go to the restroom?" Can I go to the restroom, ¿verdad? Y ahí está pidiendo por permiso, ¿verdad? La persona le va a decir, yes, you can, or no, you cannot yet, ¿verdad? En este caso. Entonces, esa sería la diferencia para que ustedes la conozcan. Entonces, debemos decir restrooms en lugar de decir bathrooms, porque si usted me dice el bathroom, es literalmente el baño donde hay una tina, ¿verdad? Aunque por lo general, pues conocemos así, ¿verdad? Bathroom. Bathroom, ¿verdad? Los conocemos de esa manera nosotros. O así se nos enseñó por mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Así que para que ustedes conozcan lo que es la, en este caso, lo que es la diferencia en ellos. Ahora bien, nosotros podemos dar permiso. Yes, you can, yo le puedo decir, o simple y sencillamente, you can go to the restroom. Se puede ir al baño, ¿verdad? You can go to the restroom. Y ya se levanta usted libremente y puede ir al baño, ¿verdad? Así que tenemos acá lo que es permisos con respecto a Kim. Then we go with the abilities, right? Las habilidades, como les comentaba, lo que tenemos acá, ¿verdad? We can do something, right? In the present or future, right? It says to talk about the ability to do something in the present or future. Se puede utilizar este para el presente o para el futuro, independientemente de lo que sea, ¿verdad? Acá usted le puede agregar un time marker. Ok, we can dance very well. Por ejemplo, you can dance. You can ride a bike. You can do handicraft, for example. Or you can, what else? You can swim and so on, right? Usted puede utilizarlo para expresar una habilidad que alguien tiene, ¿verdad? Dice esta habilidad presente o futura. Ahí depende. Así que tenemos eso con habilidades. Preguntas hasta acá con estos dos. ¿Está fácil? ¿Está difícil? Teacher, ¿qué significa la abreviación STH? Something. Something. Sería esto. Gracias. You're welcome. Something. ¿Verdad? Something a veces se abrevia así, ¿verdad? Se abrevia así. Uno y queriendo ahorrar espacio, ¿verdad? O para no escribir mucho.
Texting también lo puede utilizar, texteando, ¿verdad? Hay muchas formas de ser. Igual que nosotros, ya no ponemos, dígame. Y al igual pasa con en esa lámina, ASR. ASR. ¿O qué significa? Ahí donde, abajo de... ¿Este? Sí, ese. No, ese es una K. Ese es una K. Ah, sí. Ese es el verbo ask. Ese es. Ya. Sí. Es una K, pero por la forma de la letra, y de imagen se ve como que es una R, pero es una K. Ajá, sí. Bueno. Ask. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿No? Okay, so let's see about general truths, right? To talk about something that is usually true, not always. Here, like if you are given some advices, right? For example, we have it here, exercise can help reduce stress, right? So in this case, to talk about something that is usually true and not always, right? For example, eating vegetables can help your stomach, let's say, right? Eating vegetables can give you a better mood, en este caso. Y usted podría ocuparlo para hablar de verdades en general, que usualmente son ciertas, a veces no. Dice acá que el ejercicio puede ayudar a reducir el estrés. El ejemplo que yo les daba, comer vegetales puede ayudar a que tengas un mejor humor, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, no siempre deben de ser verdad, usualmente lo son, ¿verdad? Como por ejemplo, todos estos consejos, ¿verdad? For example, drinking coffee can give you a better mood in the morning. Beber café en la mañana te puede ayudar a tener un mejor humor, ¿verdad? Durante el día. No es cierto, a muchas personas no les funciona, no les gusta el café, ¿verdad? No beben café. Entonces, en este caso, se puede utilizar para hablar de verdades en general, por si alguna vez ustedes se topan con respecto a esto, ¿verdad? Posibilidades. To express a possibility. He can guess why she's angry, right? He can guess why she's angry. Él podría adivinar el por qué ella está molesta, ¿verdad? Quizás puede saber, quizás no. Ahí depende, ¿verdad? No sabemos por qué está molesta la persona. Entonces, cuando usted dice, I can guess she's angry because he didn't show up on time, ¿verdad? Yo puedo, me puedo imaginar, ¿verdad? Que ella está molesta porque él no llegó a tiempo. Entonces, usted puede hablar acerca de posibilidades, ¿verdad? Con respecto a esto. Request, to make requests in questions. Usted puede hacer los requests en las preguntas. Acá, ¿verdad? Es, can we have her address? Can we have her address? O sea, podríamos tener el address. Este can es como que usted ya conoce a la persona. Valga destacar que el can es un poquito informal, muchísimo más allá del may. Entonces, acá es como que usted conoce o tiene un trato con la persona bastante amigable. So usted puede hacerle un request, usted le puede pedir la dirección de alguien o cualquier otra cosa, ¿verdad? Can I have a glass of water? Si están en casa de alguien, podría darme un vaso de agua. Can we go to the park? Podemos ir al parque. Can we have a drink? Can we eat pupusas tonight? Podríamos comer pupusas esta noche, ¿verdad? Entonces aquí usted hace el request. Usted pide, ¿verdad? Si se puede o no se puede y ahí la persona le va a decir que si es así o no se va a poder hacer de esa manera. No sé si hay preguntas hasta acá con respecto a las verdades en general, posibilidades y peticiones. ¿Hay preguntas, dudas? Thank you.
¿Preguntas, dudas? No, ok. Entonces sigamos con las ofertas, ¿verdad? Offers and suggestions. Make offers and questions. Aquí, por lo general, es esta pregunta. Can I do something for you? ¿Verdad? ¿Puedo hacer algo por usted? How can I help you? Por ejemplo, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Verdad? Suggestions. En el suggestions usted tiene algo un poquito más, ¿verdad? Que es un condicional y le dice, if you want to. Usted puede utilizar esta palabra, ¿verdad? Si tú quisieras, we can drink something. Podemos tomar algo, ¿verdad? If you want to, we can eat something, right? Or if you want to, we can go to this place. Entonces, para cuando vean ustedes los condicionales, les van a explicar cómo funcionan. Por el momento, al hacer una sugerencia, utilice esta palabra, if you want to. If you want to. Y es la significación al español sería si tú quieres, si tú quisieras, si te parece, ¿verdad? ¿Qué opinas, por decirlo así, allá a nuestro caliche, ¿verdad? ¿Qué opinas o qué piensas de esto? Podemos ir a tomar algo, ¿verdad? Entonces pueden utilizarlo así de esa manera para hacer una sugerencia de algo a alguien, ¿verdad? O a un grupo de personas, dependiendo de lo que usted esté hablando. ¿Dudas, preguntas acerca del quién? ¿Hay dudas, preguntas? Solo tengo una duda. Cuando usted, cuando usted dice, if you want to, ¿siempre va a ser así o se puede pronunciar if you want? En este caso yo le digo el want to porque por lo general después del want to tenemos del want tenemos el verbo to. If you want to eat something, we can, podríamos decirlo así, porque en este caso el want to va acompañado del infinitivo más otro verbo. Entonces acá tiene dos opciones. Usted puede decirle a la persona, if you want, sería literal, si tú quieres, we can eat something, right? Y si no, podría decirle, if you want to, if you want to eat, we can. Entonces, acá le dice, si tú quieres comer, podemos hacerlo, ¿verdad? O sea, aquí lo podemos hacer si tú quieres comer. Entonces, prácticamente a la significación sería lo mismo. Por lo general, este want va acompañado de lo que es el infinitivo, que es el tú, más otro verbo. Porque este verbo es un verbo expresante de deseo o querer algo. Entonces, cuando usted expresa ese querer, necesita tener algo más. A esta estructura sí la puede utilizar, porque es por lo general lo que necesitamos ver, ¿verdad? If you want, we can eat something. Y si no, puede decírselo de esta manera y agregarle el tú y agregarle el verbo que usted quiere, ¿verdad? We can. Ah, ok. Entonces es como que se simplifica, ¿verdad? Se une. Sí. Sí, ahí él expresa el deseo que usted, que si tú quisieras esto, ¿verdad? Sí lo podemos hacer. Ya no le digo we can eat something, ¿verdad? Sino que yo le digo, si tú quieres comer, podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces yo estoy esperando que la persona me diga, sí, sí quiero comer o no, no quiero comer, quiero tomar algo mejor, ¿verdad? Entonces ahí depende de lo que usted quiere expresar. Ok, teacher, thanks. Bueno, ya saben. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Okay. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? No questions. No questions. Awesome. Si no hay questions, let's continue then. Entonces acá teníamos, ¿verdad? Lo que estábamos viendo un poco al principio
Lo que sí me faltaría quizás explicarles es solamente las negaciones un poco. Entonces me voy a ir para acá para que tengamos en orden lo que es esto. Negative. Regáleme un segundito. Sorry. Ok, tenemos las negatives, ¿verdad? Entonces, en negatives, usted va a tener casi que lo mismo o prácticamente lo mismo, solamente que en una negación, ¿verdad? Vamos a tener que casi que lo mismo. Aquí. ¿Verdad? De negative, con la única diferencia que nosotros vamos a tener en este caso, ya sea el not, ¿verdad? Vamos a tener el not. Esto sería lo que le vamos a agregar a las negaciones. Entonces, le voy a hacer trampa y me voy a copiar esto. Voy a poner acá. Acá usted puede tener ya sea la contracción, ¿verdad? Can't. O puede tenerlo todo junto. Cannot. Entonces ahí depende qué es lo que se le haga más fácil al momento a usted, ¿verdad? Si usted siente que la contracción está más cómodo para usted, can't. Can't. He can't sing. He can't sing. Es más fácil. Usted puede producir esa. Si usted siente que es más fácil, we cannot play the piano, puede producir esa. Ambas están correctas. Ambas son comúnmente usadas, ¿verdad? Entonces usted puede utilizar cualquiera de las dos. Y esa sería en el caso de las negaciones, ¿verdad? Esas serían las negaciones. Puede encontrarse de esta forma. Cannot. Valga destacar que es el único que va junto, ¿verdad? El único que va junto, que se puede unir, cannot. No hay otro modal que lo haga en ese caso, solamente can y con lo que es la negación can't, ¿verdad? A la contracción. Entonces puede utilizar aquí usted el que le parezca mejor al momento de pronunciar, ¿verdad? Que se le haga más fácil. Cuando usted se sienta cómodo, si se siente más cómodo con la forma larga, diga la forma larga. Si se siente más cómodo con la corta y si no está tan cómodo con la corta, practique la corta para que pueda hacer lo que es la pronunciación corta, ¿verdad? No sé si hay dudas, preguntas acerca de las negaciones. No question. No questions? You sure? You are sure. Bueno, ya casi pues estamos por finalizar, de acuerdo a lo que puedo ver en Zoom, ¿verdad? Porque estoy, he puesto el cronómetro. Y no sé si hay alguna otra duda o pregunta. El día de mañana, pues voy a intentar continuar con este, con el tema que sería can't, aunque voy a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo, que es el presente simple con los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Puesto que la clase es literalmente, ellos me dijeron que es la reposición, ¿verdad? Entonces, voy a intentar no abarcar ningún tema nuevo por si alguien tiene algún compromiso y no puede estar presente, ¿verdad? En este caso, sí deberían de estar presentes porque comentan que de igual manera tengo que tomarles asistencia, pero si hay alguien que tiene alguna emergencia, porque yo sé que todos tienen planeado, pues todos tenemos planeado nuestra vida en función a un horario, ¿verdad? Entonces, yo sé que muchos nos comprometemos a algo o a algunas situaciones cuando sabemos que estamos libres. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a intentar no tocar este tema para que la siguiente semana pues, podamos seguir en lo mismo y vamos a hacer pues, un pequeño repaso de todos los temas que hemos estado viendo anteriormente. Así si hay alguien con algún inconveniente, ¿verdad? No se va a quedar con ese gap, aunque siempre se va a subir lo que es
la videoconferencia a, ¿cómo se llama esto? A YouTube, ¿verdad? Siempre se va a subir. Así que cualquier cosa, ¿verdad? Aquí vamos a estar el día de mañana. Voy a estar con ustedes y les voy a pasar lista antes de que nos retiremos. Abraham Orlando. Presente. Gracias. Adriana Lucía, y aquí está. Aisa, aquí está. Albita, hoy no la he visto. Alba. ¿Dónde está, verdad? Quiero ver. Ah, como no, aquí está. Ok. Angie, aquí está. Albert Franklin, aquí está. Anderson Rolando, lo tengo por acá. Present. Gracias. Ariel, aquí está. Brian. Aquí está Brian. Present. Carlos, aquí está. Carolina, Carito, aquí está. Ok. ¿Quién me falta? Cecia, por aquí la miro. Present. Gracias. Teacher, me conecté tarde. Dígame. Porque se me arruinó mi celular, entonces de otro celular tuve que pasar los chats del WhatsApp para poder conectarme. Por eso me conecté tarde. Está bien, gracias por avisarme, no hay problema. Muchas gracias, le agradezco. Bueno, gracias. Gracias a usted. Mire, ustedes que guardan los chats, yo que no tengo ningún respaldo. Así que cuando pierda todo, como me pasó hace unos días, ahí voy a quedar. Daniel Stephanie, aquí está. Elizabeth, aquí está. Elizabeth Raquel. Eric Javier. Eric, lo veo por acá. Eric. Present. Oh, thank you. Thank you, Eric. No lo miraba. Fátima del Carmen. Okay. Ten. Thank you. Fátima Guadalupe. Present. Miss. Gracias, mire, Flor. Fíjese, dígame. Fíjense que yo mañana no me voy a poder conectar porque ya tengo un compromiso desde el mediodía y no voy a estar en mi casa, la verdad. Sí, yo les invito, ¿verdad? Se mandó un mensaje que les dieron allí. Yo les invito a enviar su justificante, ¿verdad? Si hay algún inconveniente para mañana, como les digo, yo los entiendo, ¿verdad? Yo como persona los entiendo. Yo también planifico mi vida alrededor de un horario y los comprendo perfectamente. Sin embargo, pues, ¿verdad? Créame que no quisiera... Y por razones ajenas, ¿verdad? Y también por el accidente que me pasó a mí, ha sido esta situación tan penosa para mí como para todos, ¿verdad? Entonces, yo, si yo pudiera, ¿verdad? Solamente les repusiera el tiempo, pero no se puede, tengo que reponerles la clase. Así que, si ustedes tienen algún inconveniente, ¿verdad? Por A o B motivo, yo los entiendo perfectamente. Manden su justificación al número que se puso ahí, ¿verdad? Sí, Carlos, pero no se preocupe, aquí lo tengo. Mándenlo porque ahí está. Así que le voy a terminar de pasar acá lista. Herbert David. Gracias, Helen Esther. Helen Gladys. Gracias. Jacqueline, aquí está. Jenny, hoy no he visto a Jenny, la tengo por acá. Present, teacher. Gracias. Catherine Lissette. Present. Thank you. Kevin Eduardo, Kevin Emanuel, yo sé que están acá. María Concepción y Rolando, yo sé que está acá. Bueno, gracias. Sí, aquí la tengo. Gracias, Flor. Sí, yo sé que aquí están, ¿verdad? No, es que no me mencionó, por eso lo estaba diciendo. Oh, no, pero aquí los estoy viendo, ¿verdad? A través de acá, de los participantes, los veo, entonces ahí voy, ¿verdad? Sí, Aldita, ya la tengo acá, no se preocupe. No se preocupe, ahí la vi en el chat, así que están presentes, ¿verdad? A todos los que estaba viendo, los estaba viendo acá en el mismo tiempo que estaba hablando, ¿verdad? Así que por esta noche, ¿verdad? Yo me retiro, nos vemos mañana, si pues, el Almighty nos lo permite. Y con mucho gusto pues voy a estar por acá, a los que se puedan conectar, a los que tengan algún compromiso, ¿verdad? Manden ahí la justificante a la persona que escribió, ¿verdad? Jenny, ¿me iba a decir algo? Sí, teacher, ayer no sé si me puso asistencia. Sí, aquí la tengo.
Sí, le puse sí. Asistencia. Sí. Gracias. Bueno, ya saben, cualquier cosa, ¿verdad? Me pueden escribir el chat de WhatsApp, voy a estar ahí pendiente. Pasen muy buenas noches, cuídense. Hasta mañana. Bye. 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 Bye